Hi guys, welcome back to the second part of the session. So, as I was telling you, we have, uh, what is your marital status? ¿Cuál es tu estado civil? What's your marital status? You can say, uh, I'm married. I'm single. Pueden decir, soy soltero, soy casado. Pero hay muchas personas que me han puesto free union. Um, No. ¿Saben cómo se dice? Gracias. Sí, vivo en unión libre. Soy soltero, pero vivo en unión libre. ¿Cómo decimos eso? Soy soltero, pero vivo en unión libre con mi pareja y mis dos hijos. O soy soltero, pero vivo en unión libre con mi pareja. ¿Sí? ¿Cómo lo dirían? Ah, pues muy sencillo. I am single porque ante la ley son, son solteros. But I live in common law. Eso es. I'm single, but I live in common law with my partner. Hmm? Bueno, ahora, who do you live with? I live with my. Si no es su esposo, pueden decir with my partner. Nada más. My partner puede ser mi pareja. Tanto él como ella. Si no es su esposo o si no es su esposa, simplemente I live with my partner and my children. Vivo con mi pareja y mis hijos. Si es su esposo o es su esposa, entonces I live with my wife, I live with my husband and my children. Y mis hijos. Ahora, who is your favorite family member? My favorite family member is my mother. My favorite family member is my son. My favorite family member is my grandma. Pero alguien dice, yo no tengo un, un miembro favorito de mi familia. Entonces simplemente dice, I don't have a favorite family member. I don't have a favorite family member. For me, all of them are important. Para mí todos son importantes. All of, all of them are important, so I don't have a favorite family member. Pero algunos sí tienen un miembro favorito, que puede ser su abuelita, su hijo, su esposo, su esposa, etc. Where are you from? ¿De dónde eres? Recuerden que el lugar exactamente donde nacieron. Por ejemplo, si nacieron en Morelia, pues es Morelia. Si nacieron en Acapulco, es Acapulco. I am from Acapulco, I am from Morelia, I am from Mexico City. Muchas personas me ponen CDMX, pero no chicos, eh, así lo decimos en español, pero en inglés es Mexico City. I am from Mexico City. What nationality are you? ¿Qué nacionalidad eres? I am Mexican, simplemente I am Mexican porque muchos dicen, I am of Mexican nationality, pero no, no, no. Fácil, I am Mexican, no más. Ahora vean, aquí les pongo vocabulario para describirse físicamente. Pueden decirme sus ojos. I have dark eyes, tengo eh, ojos oscuros. I have narrow eyes. Tengo ojos pequeños. I have wide eyes. Tengo ocho ojos grandes. I have almond-shaped eyes. Almond-shaped quiere decir rasgados, chicos. Lo que nosotros lo conocemos como rasgados en inglés se dice almond-shaped. I have almond-shaped eyes. O I have round eyes. Tengo Ojos redondos. Ahora, para sus cejas, I have thick eyes, eyebrows, ¿no? I have thick eyebrows, tengo, tengo cejas pobladas, I have thin eyebrows, tengo cejas delgadas, I have wave, eh, emphasize, tengo cejas delineadas, I have emphasize eyebrows, I have space eyebrows, tengo cejas espaciadas. O oh, I have near eyebrows, como, como las de Frida Kahlo, chicos, que eran muy. estaban una muy cerca de la otra. I have near eyebrows. My hair. I have blonde hair, shiny hair, wavy hair, greasy hair, short hair, long hair, curly hair, brush hair, dull, or combs. ¿Qué sería blonde hair? Eh, pues sería eh, cabello rubio. I have long hair. Shiny hair sería cabello brillante. I have shiny hair. Wavy hair, cabello ondulado. Greasy hair, cabello grasoso. Short hair, I have short hair, cabello corto o long hair, cabello largo o curly, cabello chino o brush cepillado. Sí, también podemos decir brush. Brush hair, pues cabello cepillado. Dull hair, dull chicos, es como cabello opaco, sin vida, este, sin fuerza, a lo mejor. Dull hair. Y comb también es peinado. Peinado, ok. I have comb hair. Head, ¿cómo es tu cabeza? Pues puede ser calvo. I am bell. Algo es adjetivo, chicos. O I have a round head, tengo cabeza redonda. O I have a shaver, tengo cabeza rapada. Nose. ¿Cómo es tu, tu nariz? Prominent, straight, or pointed. Puntiaguda. Eh, recta. Complexion. Complexion recuerden que es el color de piel. Ok. No es la complexión. Es el color de piel. ¿Cómo es tu color de piel? I am pale. Es un adjetivo. I am tan. También es un adjetivo. I am healthy. O también puedes decir, I have a pale complexion. I have a tan complexion. O I have a healthy complexion. Bill. Esto sí es complexión en español, chicos. Bill. I have a muscular body. I have average body. I have a slim body. Pero también pueden decir, I am a slim. I am muscular. Abrash es como promedio, promedio, ni gordo ni flaco. I am average build. I am average build. Bueno, ese es un vocabulario que pueden utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a contestar las siguientes preguntas de la eh, parte 2 de su blog? Where do you live? ¿Dónde vives? I live, in, I live in Toluca, I live in Morelia, I live in Mexico City. How is your city? ¿Cómo es tu ciudad? Para esto, chicos, quiero que me utilicen adjetivos para describir una ciudad. My city is cold, es fría. My city is big, es grande. My city is overpopulated, mi ciudad está sobrepoblada. My city is polluted. Mi ciudad está contaminada. O my city is clean. Mi ciudad es limpia. My city is entertaining. Mi ciudad es entretenida. My city is warm. Es escal cálida. Is warm. Entonces, todos los adjetivos que ustedes puedan para calificar su ciudad. What places are there in your city? ¿Qué lugares hay en tu ciudad? Aquí van a contestar con there is. A, there is an, or there are some. Por ejemplo, there is a cathedral. Hay una catedral. There is a, a public swimming pool. Hay una um, alberca pública. There is a, a theater. Hay un teatro. Para el plural, there are some, hay algunos parques. There are some parks. There are some shopping malls. There are, eh, ¿qué más? Aparte de parques, de centros comerciales, también podemos poner, there is a market, a central market, hay un mercado principal, there is a central market, there are many parks, hay muchos parques, there are many parks. etcétera. What activities can you do in your city? Vean, si les están preguntando con can, obviamente tienen que contestar con can. In my city, people can, en mi ciudad, la gente puede, ¿qué puede hacer? In my city, people can go cycling, people can go to the beach, people can go to restaurants and cinema, they can have a picnic in the parks, pueden Tener un, un día de campo en los parques, etcétera. What do you like about your city? ¿Qué te gusta de tu ciudad? Ustedes pueden contestar esta pregunta. I like its... Me gusta su gente. I like its people. Me gusta su vida nocturna. I like its nightlife. Me gusta su clima. I like its weather. O también podemos utilizar I like the fact that is, me gusta el hecho de que es con un adjetivo. Por ejemplo, I like the fact that is clean, me gusta el hecho de que sea limpia. I like the fact that is clean. Eh, también podemos utilizar I like the people in my city. I like the weather in my city. I like the food, the gastronomy. Okay, puede ser. What do you dislike about your city? ¿Qué no te gusta de tu ciudad? I dislike um, its pollution. No me gusta su contaminación. I dislike its crime. No me gusta su crimen. I don't like the fact that is, no me gusta el hecho de que sea con un adjetivo. I don't like the fact that is overpopulated. No me gusta el hecho de que esté sobrepoblada. What do you like to do at weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Pueden contestar con I like to con un verbo en infinitivo o con un verbo con ing. I like to go out. Me gusta salir fuera. I like I like to go out O I like going, going going out. I like going out. Sí, pueden contestar con infinitivo o con ing. Y vean, en esta liga que les pongo pueden encontrar vocabulario para describir lugares. Ahorita vamos a abrir esa liga y vamos a ver qué vocabulario hay para describir lugares. Vean. Asian, este es un, un eh, adjetivo para describir un lugar. Asian que es antiguo. Por ejemplo, Athens is an Asian city. Mexico City is also an Asian city. Beautiful, Paris is beautiful in spring. Boring, boring, aburrido. My city is boring at the weekends. Es aburrida los fines de semana. Bustling or, or crowded. Que está llena de gente siempre. Like New York is a is, uh, bustling. It's a bustling city. Mexico City is also a bustling city. Charming. Charming. Encantador. Okay. The Chapultepec Castle is charming. Contemporary. Contemporary that is modern. It has a con they have contemporary buildings in santa fe, in the mexico city. they have contemporary building, compact, not very big, contained with a small area. cosmopolitan somewhere with a rich and varied mix of cultures and languages. that is cosmopolitan. crowded, very full of people like mexico city, like london. exciting. Fun thrilling. That is exciting, emocionante. Famous. My city is famous for, por ejemplo, aquí en Toluca, es famosa por el chorizo, chicos, por el chorizo. My city is famous for chorizo or sausage in English. Mm, fantastic. Fantastica. Wonderful. Fascinating. Very interesting. This is a fascinating place to visit. Huge, enorme. The Me Mexico City is huge, lively, con mucha vida. Newcastle is a lively city. Metepec, for example, near my city, there is a town called Metepec. Metepec is lively in comparison with Toluca. Metepec is a lively city. Inexpensive, not costing lots of money. For example, Egypt, Mexico, and Thailand are some of the most inexpensive travel destinations. We also have popular, picturesque, polluted, touristy. Ahora, estábamos viendo. que tienen que contestar la pregunta de how is your city, ¿cómo es tu ciudad? Bueno, ustedes la pueden pueden utilizar estas este vocabulario. ¿Alguien me la quiere responder, chicos? How is your city? Usando este vocabulario. ¿Nobody? Ah, bueno, Lucía aquí tiene una pregunta. La última pregunta es What do you do on weekends? ¿Le faltaría like? No. Está bien la pregunta. Solo que la pregunta te dice ¿Qué haces los fines de semana? Y con like sería ¿Qué te gusta? What do you like doing on weekends? Es muy parecida, pero no es lo mismo. La, como la tenemos sin el like quiere decir ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on weekends? y, la, y si tuviera like sería ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Ok chicos, entonces utilicen estas, eh, estas palabras para describir su ciudad. Estas que les estoy mostrando aquí en pantalla, chicos, pueden utilizar para describir su ciudad. Vean. Compact, lively, inexpensive, popular, polluted. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que no les he mandado la liga de la sesión pasada a los que asistieron, pero bueno, les prometo que les envío la de esta sesión y la de la, la semana pasada, la última. Ricardo says, Tecamac is a small is a small and we are close to Teotihuacan pyramids. También puedes decir en lugar de small, Ricardo puedes decir compact is a compact city or a compact town recuerden que compact es pequeño también puedes utilizar compact mexico city is beautiful in august all right very good la duración del audio puede ser más de un minuto si sí, les piden un minuto treinta pero ustedes pueden hacer más sí no importa lo importante es que esté completo que venga todo lo de la parte B del, eh, del blog sí sí puede ser más Si sí, el audio es la parte B la parte B recuerden que son las preguntas desde eh, what is your city how is your city eh, What can people do in your city? What do you do on weekends? Sí, esa es la parte, la segunda parte del blog, la que va a tener, la que van a grabar. Sí, solo será el inciso B. Así es, aunque muchos me ponen todo, pero no es necesario, solo es el inciso B. Okay, so thank you guys. Have a nice um, have a nice evening and see you on Friday. Vamos a el, el viernes a practicar más de estos temas de la semana 4. Y nos estaríamos viendo el día viernes para la última sesión del módulo 6. Thank you guys. Have a nice evening. Y todavía me falta algunos de eh, calificar. Entonces eh, van a obtener sus calificaciones eh, hoy mismo, chicos, por la noche, más al rato. Van a tener sus calificaciones de la actividad 6. So thank. Thanks, guys. Excellent uh, evening and see you. See you soon. Bye.